Y dime, ¿ya estás ahí? Ahí donde estás. Cuéntame, sueña. Está oscuro. Está oscuro. Y dime, en esa oscuridad, ¿está caliente o frío? Frío. ¿Tú la estás viendo de arriba o desde abajo? Ahora siente tus pies y dime si estás parada o sentada. ¿Llevas algo en los pies o estás descalza? Ahora ve subiendo poco a poco y dime si traes algo en tu cuerpo. Un vestido. ¿Y ahí sientes que eres niña o adulta? Adulta. ¿Sientes que tu cabello es largo o corto? Claro. ¿Y ahí donde estás parada, es así un lugar abierto o cerrado? Cerrado. ¿Sientes que es una casa o un lugar más pequeño? Cuarto. ¿Un cuarto? En ese cuarto hay muebles, Sí. Cama. una cama. ¿Sientes que ese es tu cuarto, Suelen? No. Y dime cómo sientes que te llamas ahí. Lo primero que llegue a tu mente. Lucía. Lucía, ¿y qué haces ahí? Estoy buscando a alguien. Estoy buscando a alguien. ¿Y cómo cuántos años sientes que tienes ahí? Veintiocho. ¿Cuántos? 28. 28. Bien. Lucía, ¿hablas mi idioma o es diferente?
diferencia. ¿Me puedes hablar en tu idioma? Restrooms. ¿Me hablas un poquito más fuerte? Scott. ¿De qué nacionalidad sientes que eres? Alemana. Alemana. ¿Y qué año sientes que es ahí? 1974. 1974. Y dime, ¿a quién buscas ahí, Lucía? ¿A quién? A mi esposo. ¿Tienes hijos? No. ¿Tu esposo te ama? No. ¿Y ahí en esa casa viven ustedes? No. ¿Y por qué él, por qué lo has ido a buscar ahí? Vi que estaba ahí. Lucía, ¿tu salud es buena? No. ¿De qué estás enferma? Corazón. Del corazón. Ahora ve hacia tu casa y descríbeme cómo es por fuera. Es vieja. ¿Es una casa vieja? Sí. ¿Vives en el pueblo, en la ciudad? ¿En dónde? En un pueblo. Y dime, ¿cómo se llama ahí ese pueblo? ¿Me repites un poquito alto? Hasenden. Okay. Ahora descríbeme tu casa por dentro. Oscura, fría. ¿Son pobres? Sí. Lucía, adelántate un poco en esa vida.
y busca un momento importante. Y dime, ¿ya estás ahí? Sí. ¿Y qué está sucediendo? Estoy sola. ¿Estás sola? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó con tu esposo? Murió. Murió. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? 83. Ya estás muy viejita. Sí. ¿Sigues viviendo en esa misma casa? Sí. ¿Tuviste hijos? No. Lucía, ¿esa casa es húmeda, dijiste? Sí. ¿Y estás enferma del corazón solamente? Sí. Y dime, ahora que tienes 83 años, ¿qué estás haciendo ahí? Sentada. ¿Y de qué te alimentas? Nada. ¿Cómo nada? Hay una vela. ¿Hay una vela? Ajá. ¿Eres feliz o triste? Triste. ¿Alguien te visita? No. ¿Qué más me quieres contar de ahí, Lucía? Solo tengo un gato. Un gato. Y cuéntame, ¿qué te entristece ahí? Estoy sola. ¿Te entristece la soledad? Sí. Suele congela esa imagen ahí. Congela esa imagen, obsérvala desde lejos y haz un puente a la vida actual de Suelen. Dime si de allá viene la depresión. Sí. ¿Te das cuenta? Eso significa que la puedes dejar pasar. Ya no la necesitas. Esa depresión no es tuya, es de Lucía. Allá en Alemania. Y dime, ¿qué más me quieres contar de ahí, Lucía? Aparte de estar sola, con una vela, con tu gato.
No tengo nada. ¿Eres muy pobre? ¿A eso te refieres con decir no tengo nada? Revisa qué más enfermedades tienes ahí. Creo que voy a morir pronto. Okay. ¿Ahí no tienes enfermedades respiratorias? No. Bien. ¿Mueres ahí, Lucía? Sí. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. Y dime, ¿vas hacia la luz o ya estás ahí? Voy. ¿Ves tu cuerpo? Sí. ¿Dónde quedó? Sentado en la sala. Sentado en la sala. Ahora que vas hacia la luz, ¿te sientes mejor? Sí. Bien. ¿Ya estás ahí? Ya. Bien. Si el universo lo permite, Lucía, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Perdonar. ¿A qué? Perdón. A perdonar. ¿Me quieres platicar un poco más de eso para entender? Nada salió bien. Nada salió bien. ¿Cómo así? No fui feliz. No fui feliz. Aunque traté de hacer feliz a los demás. Aunque traté de hacer feliz a los demás. ¿Lo lograste? No. Ahora, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Suelen? Vive. Por ti y para ti. Por ti y para ti. No lastimes. Pero no dejes que te lastimes. No lastimes y no dejes que te lastimen. Mira qué bonito. Eso es un mensaje muy lindo. Lucía, pide autorización a la luz para retirar del cuerpo de Suelen lo que te corresponde a ti. Esa tristeza profunda, esa depresión, llévatela. Esa no es de Suelen. Suelen, entrega eso. Entrega esa depresión, que se la lleve.
Y dime cómo lo está retirando. Es un bulto. Es un bulto. Bien. Ahora le quieres pedir a Lucía que pida autorización a la luz para que te lleve al origen de las inseguridades. ¿Han autorizado, suelen? Y dime a dónde te ha llevado, ¿qué te muestra? Y es de niña. Su papá le pegaba. Su papá le pegaba. Ajá. Por ser niña. Por ser niña, él quería hombres. Sí. Okay. Entonces las inseguridades vienen también de esa vida. Ahí en Hasenberg. Bien. Ahora pídele que también retire eso. No le corresponde a su Elem. Esta es otra vida, otra experiencia, otro aprendizaje, otra realidad. Entrega eso, no es tuyo. ¿Me quieres platicar algo más de ahí, Suelen? Ahora permite que se lleve todo eso, esas inseguridades. Si hay otro momento de inseguridades, ya sea en esta vida o en otra, que también te lleve ahí, pide que lo haga. Porque sabiendo el origen es como podemos sanar. Dime, ¿te ha llevado a otro lugar? Sí. ¿Y ahora qué te está mostrando? Cuéntame. Soy otra persona. ¿Es otra vida? Sí. Bien. ¿Ahí eres hombre o mujer? Mujer. Mujer. ¿Joven o vieja? Joven. ¿Y cómo te llamas ahí? Catherine. ¿Qué nacionalidad tienes, Catherine?
Inglesa. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? No. ¿Qué año sientes que es ahí? 997. ¿Y qué te muestra ahí? Una fiesta. Una fiesta. ¿Su ropa cómo es? Falda y blusa. ¿Se ve antigua la época o reciente? Reciente. Reciente, ok. ¿Qué sucede ahí? Están acosando. ¿La están qué? Acosando. Acosando. ¿Y quién la acosa? ¿A Katherine? Chico. ¿Un chico? Mira los ojos de ese chico, suelen, y dime si están presentes en tu vida actual. Sí. ¿Y quién es? Next. Bien. ¿Y qué más sucede? ¿Qué pasa con Katherine? Asustada. Está asustada. Ese chico que la acosa es insistente. Un poco. ¿Es peligroso? No. ¿Por qué ella se asusta si no es peligroso? Porque hay más chicos alrededor. Okay. ¿Hay alguien que la defienda? No. ¿Qué más me quieres mostrar de ahí? Es su último día. ¿Cómo así? ¿Su último día? ¿De qué? Su último día, ¿cómo? Mataron. La mataron. ¿Esos chicos? Bien. Ahora congela esa imagen. Congela esa imagen ahí. Congélala, haz un puente a la vida actual de Suelen. Y dime si de ahí vienen las malas relaciones, que fracasen las relaciones de pareja. ¿Viene de ahí? ¿De qué te das cuenta?
Soy sumisa por eso. ¿Me hablas más fuertecito? Soy sumisa. Ahora te das cuenta, ¿cierto? Porque entregas más de la cuenta. Te das completa sin esperar. ¿Cierto? Sí. Bien. Ahora que ya te das cuenta de dónde viene tu sumisión, de dónde viene ese miedo, lo puedes dejar ir. No es tuyo. Ahora descongela esa imagen y regresa a ese momento. Dime, ¿cómo matan a Katherine? Cuchillos. Con cuchillos. ¿Por qué la matan? Por diversión. Por diversión. Qué diversión. Y dime, ahora que has muerto, ¿te diriges a la luz? No. ¿Hacia dónde vas? Solo veo mi cuerpo. Solo veo mi cuerpo. ¿Y hacia dónde va tu espíritu? Síguelo e investiga dónde va. Camino. Camino. ¿Qué te impidió ir a la luz? ¿Por qué no te fuiste? Se me casa. ¿Cómo? No tiene caso. No tiene caso. ¿Y por qué no tiene caso ir a la luz, Catherine? No lo merezco. No lo merezco. ¿Y por qué sientes que no lo mereces? Terminé mal. Terminé mal. Quiero estar sola. Quiero estar sola. Según entiendo, Katherine, para ir a la luz hay diferentes niveles. ¿No quieres estar en los niveles, en los primeros niveles, antes de llegar completamente a la luz? ¿Te quedas en la oscuridad? Sí. ¿Y qué sucede ahí? Estoy caminando por la calle. Caminando por la calle. El espíritu. Katherine, para mi aprendizaje quisieras explicarme por qué un espíritu que fue asesinado solo por diversión, ese cuerpo que ocupaba, ¿por qué en vez de irse a la luz se queda en la oscuridad? Para mi conocimiento, ¿me quieres explicar?
Para no ver a nadie. Para no ver a nadie. ¿Y por qué deseas estar sola? ¿O solo porque es un espíritu y el espíritu no tiene sexo? ¿Por qué? Que no quiero a nadie. Catherine, ¿crees que ya es momento de ir a la luz? Ya pasó mucho, mucho tiempo. Y en mucho, mucho tiempo no has visto a nadie ni has hablado con nadie. ¿Ya quisieras ir? ¿Ya es momento? Necesito pedirte un favor para mi amiga Suelen. Y solamente lo puedo hacer si estás en la luz. ¿Lo quieres hacer? ¿La ayudamos? No. Pero ¿cómo así, Catherine? Esta Suelen viene cargando esa sumisión e inseguridad desde aquel entonces. Si volteas hacia arriba, ahí está tu maestro. Él te va a consolar de lo que ha sucedido, de que todo salió mal. Él va a tomar tu mano, te va a cuidar, te va a envolver en amor. ¿Lo quieres hacer, Catherine? ¿Quieres voltar hacia arriba? No. Bien, ahora regresa en el tiempo. Catherine, busca una vida donde fuiste muy, pero muy feliz. Busca una vida donde fuiste amada, querida, respetada. Encuéntrala, te quiero mostrar algo. ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí, Catherine? No. ¿Dónde estás ahora? ¿Sigues en la oscuridad? Sí. ¿Y por cuánto tiempo más vas a estar ahí? ¿Y por qué no quieres hablar con nadie? ¿Me quisieras platicar?
Solo para entender. Todos me fallaron. Todos me fallaron. Trae a la pantalla mental de Suelen para que entienda por qué dices que todos te fallaron. Nadie me cuida. Y cuéntame qué está sucediendo ahí. Suelen, ¿a dónde te ha llevado Katherine? ¿Qué te está mostrando? Todos encima de ella. ¿Quiénes son todos encima de ella? Hombres. Hombres. ¿Qué hacen? La golpean. La golpean. ¿Por qué la tratan tan mal? ¿Son los mismos que mataron su cuerpo? Ella era perfecta. Era perfecta. Todo iba bien hasta ese día. ¿Y por qué? ¿Y por qué decide quedarse en la oscuridad por ese evento si toda su vida estaba bien? Suelen, habla con Katherine para que perdone a esos hombres. Perdonar no es estar de acuerdo, es simplemente liberarse del dolor. Convéncela para que los perdone y pueda trascender a la luz. Estando en la luz, podemos pedirle ayuda. Katherine, perdonas a esos hombres que mataron tu cuerpo pensando que así te destruirían a ti. Estaban equivocados ya que tu espíritu es inmortal. Bien hecho. Ahora perdona a esos hombres por ignorantes. Y ahora sí, dirígete hacia la luz. ¿Ya estás ahí? Y dime cómo se siente estar en la luz, Katherine. Tranquilo. Mucho mejor. Bien. Ahora, si el universo lo permite, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. Dejar ir. A dejar ir. Bien. ¿Lo hiciste bien o te faltó?
Ahora desde esa dimensión de luz donde te encuentras, dime qué mensaje le quieres dar a Suelen. Nada es perfecto, pero tienes que seguir. Nada es perfecto, pero tienes que seguir. Mira qué bonito mensaje. Suelen, ¿te gusta el mensaje que te acaba de dar Catherine? Es lindo, ¿verdad que sí? Dale las gracias. Y hazlo tuyo, haz lo propio. Y ahora pídele que por favor solicite autorización a la luz y retire de ti lo que viene de esa vida. Y dime, ¿qué viene de esa vida? ¿Las relaciones con los hombres? Sí. Y el rechazo al contacto físico. Y el rechazo al contacto físico, ¿te das cuenta? Por eso las relaciones no funcionaban. Ahora pídele a Katherine que se lleve eso. Que no es tuyo, no se adapta con esta realidad actual. Que lo retire. Y dime, ¿ya lo está retirando? ¿Ya autorizaron? Sí. Excelente. Entrégale todo eso, Suelen. La incomodidad al contacto físico, el rechazo, que se lo lleve. La disfuncionalidad en las relaciones, que también se las lleve. Esas no son tuyas. Eso viene de ella, de ella, de Katherine. Que se lleve el fracaso en las relaciones. ¿Hay algo más que me quieras platicar de ahí? Está muy larga la cadena. ¿Cómo así? Lo que se está llevando. Lo que se está llevando parece una cadena. Ok, mira. Ahora entiendes muchas cosas, ¿verdad que sí, Suelen? Sí. Bien. Entrégale todo eso, que se lo lleve. Pon tu disposición, pon tu intención de sanar hoy y tú también comprometerte a hacer los cambios necesarios. Ser más positiva, más flexible, ligera. Todos los ajustes que debas hacer y que quieras hacer, comprométete ahí con tu corazón. ¿Lo estás haciendo? Excelente.
Ya terminó. Que se lleve todo eso que está estorbando para que puedas tener relaciones duraderas, bonitas, armoniosas. Y ahora que ella está haciendo su parte, Suelen, trae a las personas que te han lastimado, que te han ofendido, las que te hacían burla por tu sobrepeso, ese que tenías antes. Tráelos frente a ti. Y dime, ¿te quieres liberar de todo ese dolor? ¿De toda esa tristeza, Suelen, lo quieres hacer? ¿Te quieres deshacer de esos resentimientos? ¿O los cargamos otro ratito? Dime, ¿qué hacemos? ¿Nos deshacemos de todos ellos? Bien. La única manera de poder deshacernos de esos resentimientos, del miedo, del dolor, de todo lo que te hicieron pasar, la única forma es perdonándolo, Suelen. Perdonar el bullying, perdonar el maltrato, perdonar que parecías invisible ante todos. Con la ayuda de tu ser de luz, hoy los puedes perdonar. Perdonar simplemente es liberarnos. Fue lo mismo que pasó con Catherine. ¿Te fijaste que por no perdonar estaba ahí en la luz? Por no perdonar a las personas que mataron su cuerpo. Ahora tú tienes esa experiencia. Ahora hazlo. Si estás lista, perdona a todas esas personas y libérate. Y está en paz. ¿Lo estás haciendo, Suelen? El resentimiento, Suelen, es como tener una copita chiquita de vino, pero llena de veneno. Esas copitas chiquitas donde uno se toma el vino. Lo llenamos de veneno y nos tomamos un traguito y esperemos que aquel hombre que nos lastimó, que nos ofendió, le haga daño. Y nos tomamos otro poquito y estamos esperando a ver a qué horas le hace daño. Y resulta que no, sigue igual. Y luego vemos a la amiga, supuesta amiga, que nos trató mal, que nos dijo de cosas, que nos lastimó. Y nos tomamos otro traguito de veneno, esperando que a esa amiga tenga su lección, que le vaya mal. Y nada que le pasa. Y luego vamos y tomamos otros dos traguitos. Y la única persona que se está enfermando es uno mismo. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces,
Hoy dejamos que eso se vaya. Todo se fue. Menos. Seguramente porque ese que se quedó hay que perdonarle un poquito más de cosas. Pero nada tiene suficiente valor, Suelen, a menos de que tú se lo quieras dar. Y seguramente que esa persona no tiene el suficiente valor a menos de que tú se lo estés dando. Lo puedes hacer muy importante en tu vida y que te siga lastimando igual. O lo puedes hacer chiquito, 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 para que no lastime igual. ¿Qué prefieres? ¿Lo sigues haciendo importante para que te duela mucho? ¿O chiquito para que solamente recuerdes esa mala experiencia y ya? Dile lo que le tengas que decir. Dile lo que te guardaste. Lo puedes hacer ahí en silencio. De todas maneras, él siente. Habla con su espíritu y dile todo lo mal que te hizo sentir. Dile todo, todo. No te quedes con nada. Y dime ahora qué le estás diciendo todo eso que hace. Que no es justo. ¿Y él qué dice? Nada. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué cara hace? No ríe. Le quieres entregar a tu poder universal, a tu fuerza universal. Le quieres entregar ese dolor. Que ella se encargue, que haga lo que deba hacer. Es como descansar, como decirle a otro, ten, llévate este costal, ya me cansé. ¿Lo quieres hacer? Suelen. Y ahora que le entregues a tu fuerza universal eso, puedes poner en tu corazón autoestima. Puedes poner alegría de vivir, inteligencia, seguridad. Y dime qué estás poniendo. Semilla. ¿Qué? ¿Qué estás poniendo? Eso, mira, eso sí vale la pena tener ahí. Pon confianza. Pon autoestima.
Pon relaciones amorosas estables, saludables. Pon alegría de vivir, pon salud. Ya está. ¿Estás dispuesta a liberarte de ese mal recuerdo? Y todo mundo nos equivocamos, siempre, porque eso es parte del aprendizaje, Suelen. Es parte de la experiencia. A eso venimos, a aprender. Y cuando alguien está aprendiendo, pues es obvio que se puede equivocar. ¿Te perdonas por haberte equivocado? No pasa nada. Es solo una experiencia, una mala experiencia. ¿Te perdonas por eso? Sí. Bien, perdónate por haber elegido mal. Y ahora recuerda el mensaje. ¿Te acuerdas? Ese mensaje de Catherine. ¿Lo quieres repetir? No, es perfecto. Pero tienes que seguir. ¿Te das cuenta? Ahora pon ese mensaje bien bonito ahí en tu corazón. Estamos en búsqueda de la perfección, sí, por supuesto. Por eso venimos aquí a aprender, a evolucionar. Pero nos equivocamos bastante frecuentemente. Ahora dale las gracias a Katherine por lo que te ha mostrado. Y dile que por favor te lleve al origen del asma. ¿Ya estás ahí? ¿Te ha llevado ahí, Suelen?
¿Me quieres platicar qué está sucediendo? Soy yo. ¿Es en esta vida? Sí. Bien. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Hay alguna escena? ¿Algún recuerdo? No. Ahora también le puedes entregar a tu fuerza universal. Suelen, le puedes entregar el asma, ya que tu mente no consciente no te ha llevado ahí, entrégaselo. Ya no hay nada de qué temer ni de qué preocuparse. Que tu fuerza universal se encargue de esa asma. Ya está. ¿Ya lo has entregado, Suelen? ¿Hay algo más que esté sucediendo ahí que me quieras contar? Ahora vamos a alinear tus chakras. Lleva la atención a tu cabeza, lleva tu atención aquí, llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. En la garganta, llena de luz y cubre. En el pecho, llena de luz y cubre. En el plexo solar, llena de luz y cubre. A la altura de los genitales, también llena de luz y cubre. Nos despedimos de Lucía, allí en Alemania, de Catherine, y les damos las gracias por lo que hoy te mostraron. Despídete de ellas también y dale las gracias. Y prepárate porque vamos a regresar. Ya está.
Ahora voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, ya por la noche cuando estés dispuesta a descansar, dormirás muy profundo, profundo, muy profundamente. Y seguirá llegando información. Desde hoy todo será diferente. Ahora ya conoces, ahora ya sabes, ahora has decidido poner en tu corazón autoestima, agradecimiento, amor. Y hoy te liberas, que eso es lo más importante. Conforme vayan pasando los días, te sentirás mejor y mejor y cada vez mejor. Seguimos regresando. Dos, te sientes ligerita, ligerita. Tu cuerpo muy ligero, como que flotara. Seguimos regresando. Tres. Seguimos regresando. Cuatro. Te sientes muy tranquila, en paz, pero sobre todo feliz. Cinco. Cuando estés lista, puedes abrir tus ojos y salir de ese estado en el que te encuentras, que ya hemos terminado. ¿Y cómo está usted? Ojos bellos, ¿eh? Hola. ¿Cómo te sientes? Chillona. Mejor. ¿Verdad que sí suelen? Ahora sí ya estás lista, ¿no? Tú con tu compromiso personal de hacer lo que tú debes de hacer, que eso ya lo sabes, ¿verdad? De aquel lado ya hicieron lo que tenían que hacer, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Siempre adelante, contenta, con una buena actitud, sintiéndote bendecida, la vida te ama, te ha dado salud, te ha dado inteligencia, te ha dado una familia, como sea, porque la familia no siempre es así como lo que nosotros quisiéramos, pero ahí están para ti, ¿verdad que sí? Bien hecho. ¿Quisieras compartir tu experiencia? Sí, lo que le dije a esta noche, pero me dijo que había la opción de que le pusieran cuadritos, ¿no? Le ponemos cuadritos para que no te veas. Bien. ¿Qué consejo le darías tú a una chica que esté triste, que se sienta así como tú te sentías antes? Pues que tiene que ver por ella misma primero. No permitir que alguien más lo lastime. No permitir que alguien más la lastime. Porque es verdad, nosotros le damos poder y hacemos que nos duela más, ¿verdad que sí? Porque lo vemos demasiado grande, demasiado importante, o le damos demasiada atención a eso. No, no hay que darle tanta atención, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dirías? Nadie merece ser tratado así, como si fuera un dios. Ándele, exacto, normal. Como un terrícola cualquiera, normal, ¿verdad? Porque luego endiosamos mucho a los hombres y al rato, y nosotros los pusimos ahí. ¿O a poco él dijo, ay, ponme ahí hasta arriba? ¿Verdad que no? Y nosotros ahí estamos, ay, poniéndolos hasta arriba. Y cuando demuestran ser un terrícola cualquiera, ay, no, bueno, ya estamos sufriendo nosotras, cortándonos las venas. Y ellos no pidieron estar ahí, ¿o sí? Bien, ¿qué fecha es hoy? ¿13? De
Diciembre del 2015.